los pueden disparar a matar, porque hay letreros que te lo advierten y te lo advierten y te lo advierten. O sea, si tú te cruzas, te van a disparar. De hecho, hay alguien que dice que entró, pero no. No se puede. ¿Verdad que no? O sea, yo he estado ahí. Si se pudiera, yo hubiera entrado. Porque yo no iba a ir a nada más ahí a... ¿Por afuerita? Sí, sí, por afuerita. Porque ese fue... O sea, como te comentamos, hacemos viajes express de 2 días. Yo no me voy a ir 2 días al desierto nada más a pasear ahí afuerita. Si puedo entrar. Pero no se puede. O sea, literalmente, si tú te acercas, te van a disparar. La sensación que te da estar ahí es... No sé cómo decirlo, de que te van a llevar en cualquier momento la policía o de que también vas a perder tu visa o así. Sientes esa... No. Que en cualquier momento te van a caer o que te pueden disparar o que te van a achacar algo que no hiciste. Uh-huh. Y que al final de cuentas, aunque no tengan pruebas, como en el caso de Darian, que ella no voló el dron ni nada, ellos decidieron que ella lo había volado y se acabó. Y no los vas a sacar de ahí jamás. Y no los voy a sacar de ahí jamás porque llevamos 2 años. Y se aventó un problema legal, mi primo nos ha estado ayudando con eso para decirles, oye, es que regresen aunque sean las memorias, porque esas primeras grabaciones las tienen ellos, y yo creo que esas memorias ya está, las destruyeron. Sí, las tiraron. Pues él creó la historia de Abigail, uh-huh, la de Creepypastas, y como se hizo muy viral, así que les gustó mucho a la gente, empezaron así como que a rumorar que vámonos todos al área 51 y crearon unos memes y todo eso. Cuando hacían así de Naruto, que iban todos. Y iba a haber muchas explosiones que se iban a meter. Y ya después empezaron los seguidores a decir, vámonos al área 51. Y ya planeamos los vuelos y todo eso. Y ya nos fuimos y ya pues ya la cajeteé yo y ya. Pobrecito, se siente culpable, carnal. No, es que ni siquiera fue, o sea, ella no hizo nada malo, pero a la policía nunca la vas a sacar de es ahí. Es que los mexicanos, no es por así decir, pues, pero sí nos discriminan un poquito, porque cuando hice mi entrevista para sacar la visa. ¿La primera vez? La primera vez fue extremadamente así, como que estoy bien nerviosa de no decir algo mal, pero de todos modos te sacan algo y así, y como mi familia fue así como de ilegal hace muchísimos años, te sacan eso, o sea, dices, bueno, yo no tengo que pagar las culpas de mi familia y me las embarran a mí y yo también voy a trabajar o hacer algo, o sea. Y eso es algo que pocas personas saben. Sí. Si, por ejemplo, nuestro abuelito o nuestro papá se cruzó de ilegal y lo agarraron, ¿hay registros de tus apellidos? Sí. Ah, ¿qué antecedente? Sí, sí, sí. Eso, y yo, pues, todavía tenía esa manchita y ya todavía teniendo más manchas, como que va a ser más difícil. Aunque que no haya sido tú. Dijeron, ah, familia problemática. Sí, sí, sí. Ah, con la que barre, ¿no? Y yo me quedo así. Y luego, como me dice el Capi, estamos leyendo ahí como que las cosas para hacer la entrevista. Y dice, no tienes que estar hablando mucho porque no les gusta que hables mucho o que no estés interrumpiendo y nada. Y yo nada más me quedaba así como que esperando a ver qué me preguntaban. Y nada más me estaban preguntando pura cosa negativa de mi familia. O sea, estaban diciendo, pues es que tu mamá estaba en Los Ángeles. O sea, sí saben. Sí saben, sí saben. O sea, yo pensé que eso eran mitos. Y yo me quedé, eso yo ni lo sabía. Y cuando le pregunté, me dijo, ¿a poco hiciste todo eso? Y te acaban diciendo, sí, sí lo hice. Sí. Tu mamá no es tu mamá, imagínate que lo hice. Pues eso es lo más conveniente. O sea, si tienes una familia, mejor niégala que hizo eso. Pero aún así, ellos sí, ya tenían tus datos en la computadora. Sí, y yo contestaba con la verdad, pues, o sea, yo no sabía, pues, que me iba a afectar tanto. Y sí, o sea, fue un problema que le dieran la visa en primer lugar y la perdió en el primer viaje que hizo. Y eso es... Está triste. Eso está triste porque el primer viaje que... Ni siquiera disfrutamos Las Vegas. O sea, ese día cuando llegamos, lo primero que hicimos fue irnos al desierto. Uh-huh. No llegamos a Las Vegas ese día. No, o sea, es que lamentable. Llegamos al aeropuerto, de ahí yo... O sea, ¿ni conociste? Nada. No, o sea, de ahí directo agarré la freeway, la autopista, para irnos directo al desierto. No es conoció los casinos ni nada. O sea, ¿ni la fuente viste? Nada, no. nada. Es que así somos nosotros. Primero vamos a calar el lugar, después a grabar algunas tomas y ya después vamos en la noche, si se puede. Si no, sí, no. Si sobró tiempo, ya vamos a conocer a turistear. Ajá. Pero solo si quedó tiempo y muy sí. pocas veces podemos. Ajá, o vamos así cerca a una plaza, nada más a comer y ya.
No. Pues no. Ya no habla. Ni me habla. Pues mira, después de todo este problema que hubo, nosotros como que no quedamos, no queremos moverle más. Yo creo que las cosas, al final de cuentas, al final del día se va a descubrir quién es cada persona. Uh-huh. El paso del tiempo va a hacer que todo salga como va a salir. Y bueno. Honestamente, no. Yo no. O sea, no te interesa hacer ninguna colaboración. Y, yo creo que ya lo que me sorprendió mucho de ustedes es que realmente, si tienen seguidores o no tienen seguidores, es como que ustedes tienen un objetivo, que es hacer el video. Si los seguidores llegan, bien, y si no, creo que quedas contento con tu trabajo. Bueno, es lo que yo percibo, sí, sí, sí. Es lo que yo puedo percibir, no sé si así sea. Sí, es que, o sea, hay veces que llegamos a subir, la vez que más videos hemos subido, subimos 4 videos en un mes, y ese mes subimos casi 300 mil seguidores en un mes, y le digo a Adrián, si nos mantuviéramos así subiendo video cada semana, no, yo creo que hubiéramos despegado todavía muchísimo más. Sí. Más en ese tiempo que lo que subas se hace viral, o sea, cuando empiezas a pegar, como que todo lo que subes empieza a ser viral. Pero le digo a Adrián, ¿qué vamos a hacer? ¿A empezar a subir cualquier cosa? O aunque no estemos conformes. Y lo que te comentaba, yo tengo como 10 videos guardados que digo, ay, no me gusta. Y me dice Adrián, pues súbelo, ellos quieren que aunque sea nos presentemos algo, o que aparezcamos tantito. Sí. Pero en ese sentido yo muchas veces soy el culpable, porque hasta que yo no estoy conforme, no se sube el video. Y sí, en eso es totalmente mi culpa. Es meticuloso en eso. Sí, es que me hice una operación, en teoría sencilla, pero como que la anestesia no me hizo bien, o no sé. Cuando salí de la operación me... Es que estaba muy nervioso. Yo cuando lo vi así como que fingía la felicidad, y ya después cuando se paró a no sé recibir unos papeles, sopas, cayó y... Yo no me acuerdo de nada, nada más desperté así en un doctor así. Cuello ahí. Pero sí, dicen que casi me muero. No nos van a creer, o sea, así les... Aunque digamos ahorita, sí somos novios, después van a decir, no, son amigos. Uh-huh. Entonces digan que dicen, bien, de todos nos van a criticar, ustedes disfruten. Somos novios, ya. Sí, ya, ya. Ya, ya. Ciudad de México, dejémoslo. Uh-huh. Y sus alrededores. Y sus alrededores. Por mi culpa, igual otra vez. O sea, eso sí es tu culpa. Es mi culpa totalmente. Bueno, yo le comentaba ayer a Cubo que a veces tienes inconvenientes, que se te va la señal y se ve borroso algo. Y yo, mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo, no me dejaría a mí subir un video en el que algo se me fue así borroso, que no se ve como un minuto. No sé, me da mucha ansiedad así, de que yo siempre intento como que se vea lo más bonito posible, o con la mayor resolución, o sea, me dice, ya es que no vas a hacer una película, a veces vas a hacer un video, pero aún así yo intento, pues, ir mejorando el equipo, así al punto de que parezca que están viendo una mini película. O sea, tú no perdonas el error, hermano. Sí, pero yo a veces yo le digo, pues graba, aunque sea así, aunque se vea medio feo, se ve la naturalidad, o sea, se ve cómo estás viviendo el momento, y pues no creo que a veces saques una buena toma y no se sienta la naturalidad del video. Y es hasta difícil porque, o sea, tú ves cómo vamos con el estabilizador así. Ese día en Acapulco, subir 10 pisos así. No, es que pesa esta madre. Sí, sí, sí. No, la verdad, nosotros encontramos algunos periódicos, incluso de la época. De hecho, hay una investigación muy buena de Jorge Moreno que está en internet todavía. Uh-huh. Y entre esos salió que aproximadamente se cree que hicieron más o menos 500 abortos clandestinos por después declaraciones que dieron personal de ahí. Pero, pues bueno, sonaba a algo acá atractivo decir eso. O sea, y como lo vimos ahí en la entrevista, nosotros dimos el dato de que aproximadamente habían sido 500 abortos. Y de hecho, como vimos que hay muchísimas cosas de...
de que ahí sí, sí se practicaban. Pues sí, o sea, lo de los abortos ilegales es totalmente raro. Sí. Lo que nos causó gracia es que diste una cifra, el, los 500 okay, abortos, okay. ¿Me entiendes? Y de ahí se creó, cada vez que iba alguien, le ponía la, la clínica de 701 sí, sí, sí. abortos. Y 700, es que, o sea, yo veía el título y decía, la clínica de los abortos, no, como que no me gusta es tanto. Es que para ajá, y yo también para los títulos a veces tardo horas en pensar el título, porque digo, si vas a hacer un producto en el que me estoy tardando no sé, meses a veces en hacer un video, al menos voy a intentar que la gente lo vea. O sea, ¿de qué te sirve tener el mejor contenido del mundo si nada más le pones lugar abandonado en Mérida? Sí. A ver, tú primero. El de... ¿Tu pues video ese, el de los 500 abortos, está bien. Es que en ese video, ahí, o sea, a ella se ve como le hacen el cabello en varias partes. De hecho, sí. Se escuchan, mi primo y ella se paniquearon horrible. Sí. Porque dicen que vieron una sombra. Sentimos una sombra gigante así. Bueno, yo sentí que la vi. No sé si era así como... Yo no la vi. Una, ¿cómo se llama? Una sugestión. Porque yo iba así y de repente nada más di la vuelta y como que vi una sombra que se metió para allá. Y luego, antes de que yo entrara, entraron ellos dos. Y entró su primo y diciendo, vi una sombra por allá. Y yo cuando subí también en el mismo lugar la vi, o sea, como ¿entraron que... solo ustedes dos o les acompañó Jorge? No, entramos, primero entré yo con mi primo. Ajá. Así, igual, la primera vez que entramos fue en la noche. Lo de día lo hicimos al otro día. Ah, okay. Pero la primera vez que entramos fue en la noche, sí. Sin haber entrado nunca antes. Primero, antes de eso, yo no te contesté la otra pregunta. El video que más recomiendo de nuestro canal... Es uno que le pusimos, igual para hacer esto de atraer más gente, le pusimos el Museo de los Warren de México. Es un lugar en el que se almacenan objetos supuestamente malditos en un laberinto en un pueblo que se llama Jico, Veracruz. Este laberinto se construyó abajo de una capilla y está lleno de peluches, de muñecas, así como si fuera una casona del terror. Y se supone que cada objeto que hay ahí está maldito. De hecho, ha sido bendecido por varios obispos. Cuando grabamos ese video, Darian lloró porque vio que una muñeca se había movido. Y esa muñeca ahorita la tengo en mi casa y nadie le sabe, pero ahí la tengo en mi casa. O sea, ¿te agarraste la muñeca? Me la agarré y la llevé. Y nunca lo hemos dicho, ¿eh? Jamás lo hemos dicho. De hecho, nosotros dijimos en el video, si llega a 50,000 likes, luego regresamos por ella. Pero desde ese día yo me la llevé y ya nunca lo mencionamos. Pero ahí está en mi baño. La muñeca está así, miren. ¿Y te sigue dando miedo? No, ya no. Ya la veo diario. Sí, ya te costó. Ya son amigas, sí, ¿no? Estaba así. Pero ese día ella le digo, ¿estás actuando? Porque yo me enojé. O sea, yo me enojé, sí. Porque le digo, ¿por qué estás actuando? Porque yo intentaba que todo fuera lo más natural posible. Lo intento. Sí. Y era de nuestros primeros videos. Le digo, no. Y así, no, te lo juro. O sea, yo detengo la grabación. Y ella sigue llorando conmigo y le digo, no, cálmate, lo más seguro es que te haya sugestionado. Le digo, no, es que a lo mejor fue un efecto de la luz cuando entramos que lo viste así. Es y ya que, se empezó a calmar ella. Es que antes de que empezáramos a grabar, se oían unos ruidazos bien feos. Empezó como un vientazo así. Hasta cayó un rayo así fuerte, sí, fuerte. Y no lo grabamos porque... Porque veníamos llegando. Veníamos, ¿verdad?, llegando y empezó así como una tormenta bien fea y como que después nos asomamos y vi la muñeca y dije, no, ¿no les ha pasado que de repente antes de grabar, ¿no?, están preparando el equipo y se escucha el lamento, se escucha el golpe? Sí, puta sí, madre. Sí, pero esa no es la principal razón por la que les recomiendo ese video. Llegando a la casa me pongo a editarlo, me pongo mis audífonos, empiezo a editar yo con calmita, recortando los suspiros que hacemos luego nosotros para no confundir o así. Y en una parte escucho el quejido de un bebé. Por ejemplo, allá ya se escuchó algo, ¿verdad? Y es que no te contaba la historia. Sí, pero allá ya se escuchó algo. Y se escucha el quejido de un bebé. Y le digo a Darian, mira, se escucha un bebé que llora aquí. Y me dice, ya, tú lo editaste, ¿verdad? Tú lo editaste para espantarme, porque como ella de por sí ya venía asustada de eso. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, velo directamente de la cámara. Lo ve de la cámara sin edición ni nada. Y se escucha el ruido de este bebé que llora. Subimos el video y empezamos a ver, en tal minuto llora un bebé. Y le doy clic a ese minuto y era otra parte diferente del video que se escucha el mismo quejido de un bebé igualito.
cuando entramos a donde está una supuesta cuna maldita y unos, un caballito de madera como este del Conjuro, de esos que se mecen así. Uh-huh. Y de hecho deberías ir ahí tú, ¿eh? Pero sí se puede entrar. Sí, sí se puede entrar, de hecho, incluso lo hicieron público. Lo hicieron público como si fuera una casona del terror. De hecho, en noviembre, ahí en ese pueblo, lo abren como si fuera casa del terror para que hagas el recorrido. Y ellos te van guiando y te van. Es que yo voy de noche, o sea, no sé si es. No, se puede. O sea, tú nada más hospédate en el hotel y te puedes pasar. Le dices al. Es un viejito el que cuida, muy buena onda, y le dices, oiga, ¿me puedo meter ahí? Y te va a decir nada más, pues si no te da miedo. Sí. Pues, que se dice que... No, que no que se diga, que ustedes vayan y vean realmente qué es. Cosa. Nunca hemos visto mi casa. Su casa, la casa de Darián, sí. Sin grabarlo, o sea, así de verdad. Alguien nos cerró una puerta que tiene un candado, o sea, una puerta que lleva años con un candado. De hecho, sí. La mamá de Darián nos dice, ¿por qué no vienen aquí a grabar en la casa? Sí. Y le digo, no. Es que fuimos en ese día, es que mi casa es de dos pisos. Y arriba tenemos a los gatos, y bueno, es un cuarto vacío, pues, así, con puros gatos, y fuimos a verlos porque nos gusta ver a los gatos, y de repente era de noche, y que azotaron la puerta así de un baño. No, esa puerta de ahí al fondo, imagínatela. Ajá. Que tiene un candado, tú imagínatela con candado, y que de repente se empieza a abrir y cerrar con candado. Y yo le grité a mi hermano, ¿cómo eres? Sí, le grita ahí a su hermano, mátale ya. Ya, güey, ya para leer. Ella tiene un hermano gemelo, por cierto. Yo, pero es que aparte, hay veces que cuando tú lo buscas no pasa nada. Y a lo mejor, apenas detenga la grabación, me voy a topar ahí una niña o algo. No sé por qué pasa eso siempre, pero le digo a Adrián, y es algo que muchas personas que nos gusta el terror nos pasa, es que dices, ¿por qué los videos donde se capta algo parece que los graban con una calculadora? Y a veces eso es lo que yo digo, el día que yo capté algo, por eso le digo a Adrián que yo intento hacerlo así como que parezca película, el día que capte algo van a ver el fantasma en 4K, bien detallado, le van a pausar y lo van a ver bien. Hicimos referencia de nada, no sé cómo todos empezaron a preguntar eso de repente, o sea, nada más de repente no paró de venir esa pregunta en el canal mucho, pero nunca dijimos nada así como de ¡ay! Pero sí lo fueron. Pero fuimos novios un tiempo cuando hace años, cuando éramos muy jóvenes. Darián y yo trabajando juntos, creo que nos complementamos increíblemente bien. De hecho, en todos los trabajos que hemos estado hasta el que tenemos actualmente, yo creo que hacemos una muy buena mancuerna. Y eso se nota. Y yo no me veo trabajando así con otra persona. Si le digo a ella, oye, pues si no se dio, no se dio. Hace años tuvimos esa conversación. Pero nosotros, pues la verdad, económicamente no nos iba nada bien a ninguno de los dos. Y salimos adelante, salimos del pueblo juntos. Y empezamos a trabajar juntos y nos empezó a ir bien juntos. Y no sé, pues por eso siento que... Sí, a lo mejor porque han visto la evolución que han tenido juntos. Ya sería raro vernos, pues solo Capi o solo Darián, sí, ¿sabes? Sí. Yo no creo. No sé si tuvieran el mismo éxito inclusive, hermano. Sí, sí. O sea, son como que nacieron para estar juntos. El dúo dinámico. Exacto. Y esos dúos son lo que le gusta a la gente. Nos hemos dirigido hasta Costa Rica para encontrarnos con uno de los exploradores más queridos y odiados del mundo. Bienvenido a Mystery World. Ah, no, me adelanté. Yo con el... Yo soy el Capi. Prepárate a conocer la otra cara del mundo. Ay, cómo me encanta esta canción. En YouTube estamos como Mystery World con doble Y. Y ella... Nada más tengo Insta. Como Darián Escobar. Y también tengo mi pequeño canalito. Ya. Está Mystery World con el Cubo. Y con Adrián. Yo no sé bien de mí. Solo queda correr hacia el otro lado. Dime quién y por qué. No estaría asustado. Tan solo por ser noche, el ambiente es muy pesado. Nuevamente te lo digo, el terror ha dominado. Hemos
pasa, vean la otra cara del mundo. Pon atención del paisaje y los rumbos. Mystery World te saca buenos sustos. Que pase algo extraño es cuestión de segundos. Te mostrarán la otra cara del mundo. Pon atención del paisaje y los rumbos. Mystery World te saca buenos sustos. Que pase algo extraño es cuestión de segundos.